Durante esta Semana Santa, la Secretaría de Salud del Valle adelantará jornadas de vacunación contra el COVID-19 en sitios estratégicos y altamente concurridos por propios y turistas. Así lo señaló la doctora María Cristina Lesmes, quien dijo que en todos los municipios del departamento habrá esta semana puntos de vacunación, donde serán aplicadas primeras y segundas dosis, así como el refuerzo para quienes lo requieran. En todos los municipios tenemos las empresas sociales del Estado y las IPS vacunadoras organizando eventos de vacunación alrededor de estos días de descanso y de entorno religioso. Vamos a estar vacunando todos los biológicos para todas las edades, primera, segunda y dosis de refuerzo, la tercera para los mayores de 12 años y la cuarta para aquellas personas que tienen problemas de inmunidad, como las personas que tienen cáncer, enfermedades autoinmunes o han sido trasplantados. Recordó que los municipios del norte del Valle, como Caicedonia, Alcalá, Bolívar, La Unión, La Victoria, Toro, Sevilla, Obando, Versalles, El Águila, El Cairo, Argelia, El Dobio y Ulloa, que tienen más del 70% de vacunación, la gente puede transitar sin tapabocas en espacios abiertos. Sin embargo, es necesario mantener las medidas de bioseguridad en espacios cerrados y con alta concentración de personas. Muy importante también que alrededor de estos días que nos conglomera en los templos y en las iglesias, no olvidar el uso del tapabocas. Hay libertad para, en algunos municipios que tienen más del 70% de segunda dosis de vacuna, libertad para no usarlo en la vía pública. Pero cuando estamos en espacios cerrados y estamos con muchas personas, debemos tener el tapabocas entre nariz y mentón correctamente puesto. La secretaria invitó a los vallecaucanos a disfrutar de esta época en paz, manteniendo las medidas de autocuidado y aprovechando para completar el esquema de vacunación. Esperamos que estos días de eventos religiosos y de descanso de las actividades laborales sean disfrutados por los vallecaucanos, manteniendo las medidas de bioseguridad y aprovechenlo para poner su segunda dosis de vacuna o su dosis de refuerzo.